Y hoy tenemos una gente de pueblo, no tenemos una personalidad de la cultura ni el deporte, pero es una gente reconocida a nivel de pueblo. Es el maestro Amargo, especialista en dulces. Adelante, maestro. Maestro, gracias por estar aquí en el programa. Es un honor estar en este espacio. Sí, es un privilegio para ti que yo esté aquí en tu programa hoy. Bueno, le agradecemos su presencia. ¿Algo en específico que quiera decir antes de comenzar? Que te apures, porque yo tengo un cake montado ahí desde mayo, que está unos 15, y ahora fue que la mamá de la quinceañera se apareció con los huevos. Así que te apura. Bueno, entonces, directo a la entrevista. Maestro, usted lleva años en este trabajo y pregunta obligatoria, ¿cuándo le picó el bichito del dulce? Bueno, eso fue una vez que me comí un dulce viejo y me picó, tenía bichito. ¿Me picó el bichito? Realmente no supe enfocar bien la pregunta. ¿De dónde le nace la necesidad de hacer dulce? De la necesidad de venderlo, porque la jugada está apretada. Usted no solo se ha dedicado a hacer dulce, elaborar dulce, también ha hecho una bibliografía, tiene libros escritos sobre el tema. Sí, 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 es bueno que lo diga porque me presentaste como si yo fuera cualquier cosa. No, maestro. Y es bueno que la gente sepa que soy una eminencia en este tema de los dulces. Sí. Yo tengo 4 libros publicados, de 3, te puedo decir el título, el otro mejor no me meto en ese problema. El primero se llama Evolución Histórica, Auge y Decadencia del Cake del Día de las Madres. Sí. Ese me llevó 10 años en hacerlo. No, maestro, y tiene mucha vigencia ese libro. Yo no lo he leído, pero este Día de las Madres... ¿A quién es que están entrevistando aquí? Porque tú preguntas y respondes. Ya. Hay otro que se llama ¿Qué se come en otras latitudes que no se come aquí? De ese son 7 tomos. Como puede ver, mucho tomo y poco como. Y el último se llama La mermelada de mango y su relación con el baño. Eso lo hice yo en una noche. Maestro, vamos a pasar a otro tema. Maestro, de la harina. ¿Qué me puede decir de la harina? Pasa para la otra pregunta, que yo vine aquí a hablar de dulce, no a salarme la vida. Bueno, maestro, hay una interrogante que yo siempre la he tenido encima. ¿Qué tienen los dulces cubanos que no tienen los dulces de afuera? Será orgullo. Porque materia prima no es. No, no, maestro, no me entendió. No, no, yo sí te entendí. Y tú me entendiste también. No, no. No, lo que le quiero decir es, ¿son valorados los dulces cubanos a nivel internacional? No, no, y aquí también. ¿Sí? Sí, aquí se valoran alto. El que menos vale cuesta 5 pesos. Aquí se valoran bien alto. No, sí, maestro, sí. Es que la materia prima ha subido su precio. No, y que las cosas han cambiado mucho también, chicos. Porque mira, las cosas de antes, no, ahora no son como antes, fíjate. Porque yo soy un dulcero de experiencia. Yo me doy cuenta que no es igual. Antes había un dulce, por ejemplo, que se llama marquesita. ¿Lo conoces? Sí, claro. Antes tú te comías una marquesita, era una cosa fina. Ya lo dice el nombre, marquesita. Eso viene de marquesa, de realeza, de alcurnia. Antes tú te comías, ahora tú te comes una marquesita, parece que te está comiendo una criada. No. Porque hay un sinvergüenza que no le está poniendo la materia prima que lleva el dulce, ¿entiendes? Y dulces que no están saliendo como lo que deben ser. ¿Sí? La panetela borracha. No. Ya no están saliendo panetela borracha. Están saliendo con un mareíto. La panetela sale con un mareíto, pero el dulcero sí sale borracho. Es porque se está tomando el ron que lleva la panetela. No, y dulce, no me hables de la variedad. Hay dulce desaparecido que ya tú no ves. Sí. ¿Desde cuándo yo no me como una señorita? No, no, no. ¿Eh? Pero también hay engaño al consumidor. A mí el otro día yo pedí una señorita y me trajeron una cosa que no era señorita. De hecho, estaba todo manunciado, ¿no? Sí, claro que hay engaño. Si me engañan a mí, que soy especialista, no te van a engañar a ti, que era un tonto. Hay engaño. A mí una vez fui a un lugar a comer un dulce. Le digo, ¿qué cosa es eso? Me dice, no, masa real. Cuando fui a ver, la masa era falsa. No era real, era una copia china. Le dije, se buscaron un rollito conmigo. Maestro, ¿qué? Fíjese si usted admira su trabajo, que busca nombres de dulce para establecer una conversación, un diálogo. Oye, de la bobería que él se da cuenta. A ver, sigue. No, quiero entrar en esto. Hay dulces que ha cambiado el nombre. Sí, claro. Por ejemplo, la tortica, hay lugares donde se dice polvorón. Claro, porque hay un dulce que se le dice en algún lugar cono, Conito. Tarrito, cuernito. Tarrito, dilo, tarrito. No. ¿Te da miedo decir eso? No. Porque yo hice una investigación sobre ese dulce y yo me he dado cuenta que el tarrito es un dulce que a lo que menos le gusta es a los hombres.
Porque, yo no sé por qué, porque es un dulce silencioso. ¿Sí? Sí, fíjate que el dueño del dulce es el último que se entera que se lo están comiendo. Sin embargo, yo veo... Maestro, hay un dulce que de toda mi vida he perseguido y últimamente no lo veo. El Capitolio. Ese dulce está en reparación. Ah. Vamos a ver si ahora sale por los 500 establecimientos que vamos a abrir. Ponemos ese dulce ahí y sale. Y... su vida familiar, maestro, ¿cómo es? Porque usted le dedica tanto tiempo... ¿Y a ti qué te interesa la vida familiar mía? Dime, dime. Maestro, pero es que estamos tratando de conocer su... No, yo vine aquí como dulcero, no a hablar... Si te interesa el chisme, sí, está bien. Yo tengo una familia amplia, grandísima, que le gusta lo dulce, si era lo que me iba a preguntar. Sí. Yo salgo con mi familia incluso a comer dulce por ahí, para comprobar cómo está el tema del dulce. Un día fui con mi familia y fui a un lugar, un establecimiento que estaban vendiendo dulce. Qué lindo. Y digo, sí, bello. Mi familia, el establecimiento era una porquería. Llego y digo, déjame pedir un dulce grande, claro, para compartir en familia, ¿entiendes? Un dulce grande. Y me acuerdo cómo era antes. Yo de iluso, acordándome cómo era antes el dulce. Digo, hazme el favor, tráeme un brazo gitano. Y viene para acá el camarero con un platico. Y yo, ¡ting! Dio la vuelta y se dice, ven acá, ¡ting! Ven acá. ¿Eso, un brazo gitano o el dedo de un indígena? Maestro, ayer era una cosita. Una última pregunta. El cangrejito. ¿Qué está pasando con la producción de cangrejito? Mira, la producción de cangrejito va para atrás, esto va para atrás, eso va para atrás. Bueno, maestro, le damos las gracias por su presencia aquí. Ya sabe que el futuro del dulce está garantizado en Cuba. Seguimos en otra sección. Maestro, el agua, que esa es el único agua que tenemos aquí. Maestro.